Esta mañana pasé por los frentes del Ministerio de Cultura y vi una batería de unidad móvil y vehículos de, de los diferentes medios de comunicación ahí y pregunté, ¿qué pasó ahí? Dice, no, esperando a Santiago Matías, el influencer y empresario que... Fue citado por el viceministro eh, que es director de la Comisión Nacional de Espectáculo Público. Uh -huh. y digo yo, y vino el hombre, dice, no, eh, la cita es para las 11 de la mañana, pero el pleno está reunido ya y lo está esperando. Vamos a ver si llega. El affair. Entre Santiago Matías y la Comisión Nacional de Espectáculos Público surgió a partir de uno un lenguaje de compuesto que él durante varios días utilizó. Y yo lo vi bien desagradable, por cierto. No, no, pero desagradable. Y, no y lo la Comisión le mandó una carta diciéndole que. Pasar para allá para que revisaran el asunto de los contenidos en los programas que deben prestarse para hacer la, la, los programas que lleguen con un, una dosis de, de cultura y educación. Y él dijo que no iba. Dijo que no iba y más adelante anunció que, más, más que, que él iba a dejar eh, eh, ese trabajo y que así iba a ir del país. Bueno. Yo lo haga. Yo, la verdad, don Freddy, yo lo vi también, porque aquí lamentablemente se hace viral la indecencia. Aquí, definitivamente, aquí hay un problema de educación terrible que hay que trabajar. Precisamente ese descuido en educación es que da espacio para que una, vulga tipo de cosas. Para que una vulgaridad así de que llame la atención. Porque él. Yo vi eso y, y, y a mí lo que me, me, me dio tanta pena es como él se ve disfrutando, por decir todas esas malas palabras. Estoy arrollando. ¿Mm? Bueno, de y lo, toda, y lo grande del caso, don Freddy, es que posiblemente se ganó unos millones por eso. Lo, por lo, view, lo malo es de eso, eh, eh, que una vez que ese organismo oficial que yo creía que ya no existía, Hace una convocatoria a una persona que habla por los medios y este dice que no va a comparecer. Es un desafío que le está haciendo a la autoridad y a la ley. Claro. Y eso tiene que tener consecuencias. Claro, es lo importante. Entonces, yo espero ver que cuando esa reunión del Pleno de la Comisión termine o de ahí salga una decisión, es lo que se espera, ¿verdad? es lo que se espera porque, porque, ese, porque ese... cuando te viene a ver es un, un show armado eh, de ellos, de, lo, lo, de la propia comisión para ellos por el view en vez de hacer cumplir la ley fácilmente ellos están haciéndole el show a él, para ellos también hacerse famoso bueno, de todas maneras vamos a ver qué pasa lo, lo cierto es que eh, eso está dentro de lo que es el día informativo esa, esa convocatoria que fue, se produjo hace ya unas semanas. ¿Usted sabe por qué fue? Eh, que él di, habló de esa manera. Era una discusión que él tenía con otra persona. Que re, tengo entendido que fue a Luisín Jiménez, el comediante, que también era político, él bien divertido, porque eh, el joven este le pidió que trabajara con él en uno de sus programas o que fuera parte de su plataforma y él dijo que no, no trabajaba ahí porque había, había demasiado indecencia y él le respondió de esa manera él confirmó que es un verdadero indecente bueno, así, no no, así no se puede mire hoy el día informativo trae una nota interesante <coughs> la corte laboral de la vega ordenó el desafuero quitarle el fuero al sindicato de la mina Cormidón, okay. porque la huella que, sosti que sostiene allí es ilegal. Esto se hizo a solicitud de Cormidón, que solicitó, bueno, esa gente tiene un paro y tiene la mina ocupada, y el pueblo está reclamando que nosotros abramos la mina, porque ahí trabajan 700 hombres. Pero entonces el tribunal prácticamente disuelve el sindicato y también le eh, emite un desafuero contra el jefe del sindicato que se llama Ramón García Santana. Es el que tiene el libro hermano Sí, ya le ha macho. Entonces esa decisión ya un tribunal, es un segundo paso que da ese tribunal en esa dirección, ojalá sirva para que... Ese conflicto que está afectando prácticamente al 90% de un pueblo pequeño, donde la mayoría de los, de los empleos los tiene esa mina. Bueno, don Frente, la verdad es que eso hay que resolverlo. No, ya, con, con esa sentencia yo no creo sea, que se resuelve. Eso hay que resolverlo porque la verdad es que tú tener a un pueblo, eso lleva a la pobreza ¿sí? y uh -huh. el desempleo. Cuando la gente no está trabajando no puede comprar, no puede consumir. No, no, y donde no hay no no consumo, no. viene la miseria. Así es. Así que pues, claro, se quiere resolverlo. Pues vamos a esperar qué pasa a partir de esa. Eso fue hoy esta mañana. Vamos a esperar a sí, ver qué pasa. Eso. Mientras tanto, la gente sigue pendiente de cosas que están ocurriendo en. En nuestra sociedad. Ayer se inició un evento de la principal compañía aérea del mundo, en Cap Cana, la conectividad de la aviación en, en el mundo del turismo. Un evento interesante que, una vez más, pone a República Dominicana en el foco de atención de un modelo de turismo interesante, con un modelo económico interesante dentro de la crisis global. O sea que República Dominicana sigue abriéndose paso en medio de la incertidumbre que hay en, en el mundo, no solamente con la economía, sino con, 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 con todo. Así es. Sí. Y también ayer, y eso aparece hoy en la prensa. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, anunció que para el próximo día 7 de este mes de junio, que comienza mañana, se va a iniciar en Baní la tercera Feria Nacional del Mango, que va, se va a extender desde el día 7 hasta el día 12 de junio. Es un evento que comenzó con una exhibición de mango que hacían los productores locales en el Parque de Baní, como algo, como un evento local. Sin embargo, ya se ha convertido en una feria nacional del mango, donde se dan cita gente de todo el país, porque nuestro país tiene una inmensa y gran variedad de mango que son exhibidos allí. Y todos son buenos. Y, y todos son buenos. Y además, de la cosa que uno se entera que se hacen con el mango, que uno no conoce. Sí. Entonces, esa serie, esa feria, de lo, del 7 al 12 de junio, estará dedicada al expresidente Hipólito Mejía, que es un gran productor de mango. Oh, yo me y vivo. vive en... Bani, y, no, él vive en San Cristóbal. Ah, ok. Pues bien, yo me alegro. Sí. Bueno, sí. Mi, mi cuñada... Que también es periodista y también es regidora por el PLD. Eh, es de Baní y yo siempre disfruto de esos mangos. Sí, 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 son, son buenísimos. Sí, que son buenísimos. Bueno, para la gente ya lo sabe. Y, lo sí, no, y la ensalada de mango. Pues todo, todo es bueno. Señores, se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos, como siempre, dándole las gracias por la atención que cada día al mediodía nos dispensa. Hasta mañana.